Todavía me siento como nervioso. Jaime Rodríguez, ufólogo, bienvenido. Gracias. gracias. Muchas gracias por venir. No, gracias De a ustedes por la invitación. Después que Andrés le va a decir algo ahorita. Ah, bueno. Pero yo le quiero decir, después quiero que me comente cómo es eso, que no hay cómo, cómo comunicarse con usted por celular, sino solo por mail. Después me cuenta eso. <laughs> y pues si no. te das cuenta gracias. que puedo hacer todo este show con los ojos cerrados, así como el Wonder. <laughs> ¿Sí no? ¿Ah? Pero no sí. te sientes un poco incómodo con gafas. Estos son gafas lentes, entonces sí puedo ver bien con estas claro, gafas lentes. Está bien, sí. Oye, qué gusto verlo por primera vez. Gracias, no siempre gracias, mucho gusto. gracias por la invitación. Sí, pues. Mire, como tenemos un tiempo limitado verdaderamente, yo creo que nosotros vamos a atacarlo a usted con múltiples interrogantes que, bueno. que llegan, al, al, yo creo que a la mente y al, y al cuerpo de muchísima gente en el mundo hoy más que nunca. A ver. Sí, pues lo que pasa es que es un tema polémico solo por falta de información. Así es que yo les agradezco la oportunidad para... De alguna manera, pues compartir con ustedes este trabajo de investigación, ¿no? Que como digo, aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad solo por falta de información. De acuerdo, yo entiendo. Yo eh, eh, voy a saltar al, a, al tema realmente. Yo le pregunto una cosa. A, habiendo en el mundo tamaños distintos, desde microscópicos hasta grandes eh, tamaños de forma de vida, eh, ¿hay formas de vida... Que sean de nuestras mismas proporciones dentro, de, dentro del planeta. ¿Por sí. qué no son minúsculas o por qué no son de otro? ¿sí si me explico, ¿Por qué, las, ¿por qué las podemos ver? Qué linda pregunta. Claro, o sea, ¿por, ¿por qué resulta que fueron de nuestro tamaño y uno puede verlas como si fuera un vecino, si obviamente están a años luz? Porque si estuvieran un poquito más cerca, las veríamos. Entonces, esa es mi pregunta inicial. Hay una respuesta para eso. Bueno, depende de las personas. Voy a tratar de no usar términos técnicos, de nada de eso. Quiero hacer sencillo el asunto para que se entienda, ¿no es cierto? Eh, en nuestro planeta, como el cosmos, gravita marcado por siete leyes. Existen siete leyes a las que no escapa ningún astrofísico, ningún científico, nada. Dentro de esas siete leyes, pues, existe una que es la ley de causa y efecto, acción, reacción, existe otra que es de polaridad y existe una que es de género también en donde pues este todas las personas estamos sujetos, todos los seres Animados, vivientes, estamos sujetos a estas siete leyes, ¿no? Bien. Claro. En tanto en cuanto más estudiemos esto, esto está en un libro que se llama El Quivalión. A lo mejor yo aquí lo que sí voy a mencionar varios libros para que las personas si desean auscultar un poquito más profundamente el tema, pues este revisen los libros que estoy diciendo. Y el primero es El Quivalión. El Quivalión. Okay. Sí. Entonces ahí están marcadas las siete leyes universales. En base a las cuales se mueve el cosmos, no este diminuto planeta, mm -hmm. el cosmos sí. en sí, ¿no? Entiendo. Y entonces, Pero espera, entonces, yendo más a la pregunta, ¿cuál. Tú, claro, porque es, estas siete leyes es que regulan sí. toda la existencia. Si estamos todos regidos por eso, no solamente el planeta, sino ya toda la estructura no. de la existencia, sí sería, digamos creíble que, que otras que otras especies tengan el mismo tamaño o que manejemos todos la misma dimensión. Es la ley de la correspondencia. High, sí. esas especies. Es una ley de correspondencia. El micro y el macro, ¿no? Entonces, como es arriba, es abajo, dice la ley. Quiere decir que como es en el microcosmos, es en el macrocosmos ay, también. Ay, ay, eso es heavy, porque eso es eso. Allá eh, se va la profundidad de los hoyos negros y... <laughs> Pero bueno, vamos Ajá. a tratar vamos de... Vamos a mantenerlo... Sí, para Por, no ser muy los gringos, for, for domis. Claro, para nosotros. mismos. ¿Cómo traducirías eso en español que no sea Le, ofensivo? No, es que siempre va a ser ofensivo porque dummies es tontos. Es realmente ufología para tontos. Pero me gusta, el título. Yo, me, gusta, me, gusta, me, gusta. me gustó el título. No soy escritor. Si no escribiera un, un, un libro un con ese título, nombre. Pero está bueno, pero eso, lo puede bueno. hablar, chichar ¿Sí que ahora bueno. bueno, los libros se hablan, ¿no? Sí, bueno. Te sientas y te escriben todo. Te escriben sí, todo. Sí, sí. Churchill escribía así, Churchill dictaba claro. sus libros, Él no escribió ni una no en su vida. No te puedo creer. Todo dictado desde el primero. Wow. Caminando, caminando, fumando puro. Y tomándose unos wikis y hablaba y corregía y seguía trabajando. Ahora, con la mecanografía y dándole. Es, es, es un ejercicio interesante. Yo no dudo que usted pueda tener un gran mecanógrafo o mecanógrafa a su disposición. No, yo he escrito siete libros, pero este los he escrito no porque soy escritor, porque yo no soy escritor. este He tenido tan llena la cabeza de cierta información que la única forma de vaciarla ha sido ponerla en un libro. Ese ha sido mi mecanismo, ¿no? Es que yo creo que eso yo iba a decir al principio de esta entrevista: que yo sé que usted ha escrito libros en el pasado y nosotros estamos atacándolo a usted de una manera un poco empírica, digamos, la entrevista, me refiero, porque no, no hemos leído. Yo hoy día de mañana decía, ¿pero cómo no he leído? O sea, yo alguna vez en la casa de un tío. Comencé a leer uno y lo, lo leía cada vez que iba, pero nunca me atreví a robármelo, lo cual fue un error realmente, porque los libros están para eso. Pero nunca he leído nunca he terminado de leer un libro suyo, lo cual me parece una irresponsabilidad. No, pues eh, no ha sido el momento nomás, no se preocupe. Este, las personas tenemos un proceso de entender las cosas y cuando estamos más activos en cierto proceso, la vida nos pone al frente lo que necesitamos. Así trabaja el cosmos. ¿no? Una pregunta, Jaime. Usted, usted sabe que las vocaciones muchas veces nacen de experiencias, sí, claro. ya sea catárticas o traumáticas o claro. lo que sea, ¿no? Sí, trascendentales. Sí. Sí. Fueron experiencias de joven que usted tuvo, que tuvo varios avistamientos y dijo, ok, hay otra vía, o esto de, de la ufología usted lo desarrolló solito investigando. No, yo siempre fui un espíritu inquieto y me cuestionaba muchas cosas que... A mi edad, 8, 9 años, los niños no se cuestionaban. Por ejemplo, yo vengo de una época del palo y para mí todo era palo. O sea, nuestros padres nos apretaban las tuercas con palo, ¿no? Así era la situación. Uh -huh. Y recuerdo después de alguna paliza de estas, yo haberle reclamado a mi taita y decirle, bueno, ¿y para eso me trajiste a este planeta? Para pegar. Yo no te pedí venir. ¿Para qué me trajiste? <laughs> o sea, yo le reclamaba a mi papá, creo que le hacía pensar un poco. Claro. Pero me ¿A tomó qué edad? Me, nueve años. O, o sea, ocho, era niño años. viejo. Claro. Entonces yo le... Eh, les reclamaba eso y el que más se quedaba pensando era yo, que mi padre. Entonces empecé a buscar, a buscar cómo funciona esto. Veía sentado en el balcón de mi casa, ahí en la calle Guainacápaga al frente veía una vulcanizadora, eh, cómo los hijos del vulcanizador los pateaba, a veces tenían para comer, a veces no tenían. Mientras mis primos nacían con excesos de cuidado en Quito. Claro. en decía. ¿Cómo funciona la justicia divina? Porque mi abuela era de ir a misa todos los días a las seis de la mañana, ahí en San Blas. Y yo le cuestionaba a mi abuela, pero tú dices que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios, 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 Dios. ¿Cómo funciona esto? Entonces mi abuela me decía, yo te voy a llevar, Jaimecito, donde el padre, el padre Sarmiento, que para ella era el non plus ultra del conocimiento, y bueno, me llevaba a la iglesia, le hacía el cuestionamiento en mis palabras al cura, y el cura lo que me llegaba a decir es: Ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y de ahí no pasaba. Entonces me quedaba igual. Lo único que me quedaba dando la vuelta era el misterio. ¿no? Y bueno, y por ahí arranca la cosa. Entonces, el tema es este: en, vengo de una época, imagínense, hace 60 años atrás, cuando yo tenía nueve años, preguntándole esto a un cura. O sea, era imposible porque. Eh, generalmente lo que decía el cura o lo que decía una persona mayor eso quedaba eso era claro ahí no había que ahora y ni ellos mismos tenían acceso a la información y si la tenían vivían una especie de confusión porque no entendían la esencia mismo no o sea yo digo que para entender la esencia de esto hay que tener un poco de conocimiento de esa energía consciente de vida que mora dentro de nosotros Ustedes están viendo el cuerpo de Jaime Rodríguez, pero no están viendo la energía que mora dentro de mí, que esa es mi esencia. Qué lindo. O sea, para que más o menos se entienda, quiero comparar eh, a un ser humano con un computador de escritorio. Entonces, este cuerpo es el CPU, ¿ya? La mente es el disco duro y el software, eso somos nosotros el software. Eso es lo que eh, transmigra cuando ya este cuerpo deja de trabajar aquí en este planeta Ajá. y bueno, pues se nos terminan los días. Entonces, esta energía es la que transmigra y eso para ahora ya está demostrado. Claro, en mi época todavía no aparecía la cámara Kirlian, ahora con la cámara Kirlian ya se puede graficar incluso cuando una persona... Este, lo que nosotros llamamos morir, ¿no? Sale la esencia del cuerpo y se grafica en videos y en fotografías con la ¿Qué? cámara Kirlian, ¿no? Conozco grandes tanatólogos y aquí les recomiendo a las personas si les interesa este tema, busquen la información de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, una tanatóloga extraordinaria, ha ayudado a morir a más de 3.000 personas, ha escrito unos tratados extraordinarios y todos son comprobables, No digo, si les interesa el tema. Se, se ve cómo eh, el cuerpo energético de la persona. Tenemos digamos, videos. La luminosidad se, 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 se va y el cuerpo queda abandonado. Sí, es esto que llaman Y los, hay un color. Sí, claro, es esto que llaman los metafísicos del aura. Sí, la, ya, el sí, campo sí. bioenergético. Por eso le pregunté no, si había okay. un color justamente. Sí, sí, claro ¿Siempre que sí. un color diferente o siempre es el mismo color? Cuando está en vida hay un degradé de colores. Uh -huh. Hay interpretaciones y personas que interpretan de una forma, otras de otra forma. Y por ejemplo, cuando uno lee, en esta fotografía sale mucho amarillo, por ejemplo, le dicen que es una persona muy materialista cuando predomina el color celeste que es muy espiritual bueno no sé en qué se basan okay. para decir eso pero existe el sistema el mecanismo escúcheme jaime para reenca reencarrilarlo y entonces ¿cuándo fue usted que decidió eh, la ufología que vio algo es que yo fui llegando yo fui llegando a este tema este eh, por un mecanismo diferente el fenómeno ovni es como un edificio de 15 pisos ya entonces en cada piso hay un nivel de información diferente y superior. Apenas en la planta baja está el tema de los avistamientos de platos voladores no. y tal, para que se den cuenta cuánto tiempo hemos perdido porque todavía hay gente que sigue ahí en ese dilema será verdad será mentira claro este tema de los zombies y encima siguen esperando que el país más mentiroso de este planeta les diga la verdad por favor <laughs> entonces igual cada persona a ver cómo maneja el asunto no claro. pero quienes hemos vivido experiencias de avistamiento entendemos esto entonces en el primer piso ya empieza Empieza uno a analizar la historia de la humanidad en el tercer. Y así vamos ascendiendo, y en el penthouse de este edificio está el encuentro del ser humano con su propia conciencia, que es esta energía a la que acabo de hacer referencia, esta energía consciente de vida, que hoy la podemos fotografiar, medir, eh, eh, incluso grabar, ¿no? Está grabado ya. Ahora, lo que pasa es que nuestra visión, como somos seres limitados, trabaja en un nivel máximo de 10.000 Armstrongs, esa es la frecuencia óptica del ser humano, uh -huh. pero digo, si me ponen un águila real aquí que trabaja en 85.000 Armstrongs, pues, tiene 4 kilómetros de autonomía en su visión, ¿no? Pero estas cámaras de HD que hoy están construyendo, tienen sobre los 100.000 Armstrongs y entonces están logrando captar lo que el ojo humano no ve. Aquí mismo en este estudio puede haber algún tipo de, de cerro, de ente o lo que usted quiera, pero no lo vemos, porque nuestra visión es limitada, dentro de todos los límites que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Y, y entonces, ¿cuál es la, la conclusión, digamos, de, viéndolo de, de esa manera, la, la, injusticia, la injusticia humana que uno, que uno palpa en el día a día? Sí. Ese es una, ¿cómo se llamaría?, una, una miseria humana, un problema humano que... ¿que ¿Quién estaría abocado a resolver eso? O sea, somos nosotros los humanos los que tenemos que poner orden dentro de la forma en que vivimos, ¿no? Sí, yo no lo pluralizaría. Yo lo mandaría en forma singular. Cada persona. Ajá. Este es un proceso personal e intransferible. Quienes no lo entienden así se aupan en grupos. En grupos, ya sean religiosos, místicos, esotéricos, qué sé yo. Porque a ver, ven, pa, 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 no perderme. ¿El que cree en esto se junta en grupos y estudia en grupo esto? La palabra creer yo quisiera cambiar por entender, porque las creencias están más apegadas a procesos cuasi dogmáticos y cosas. No, no es una creencia, es un entendimiento. Hay que entender este tema, ¿no? Y justamente lo que nosotros tratamos de incitar o inducir a las personas es a entender. Y por eso hay que autoeducarse primero. Cada persona. No es necesario hablar de grupos ni nada de eso. Aquí hay un mare magnum de ideas, y etcétera, ¿no es cierto? Pero cada persona tiene su opción espiritual. Todos tenemos. ¿Cómo la maneje esa persona, esa opción, es personal e intransferible? Es lo más parecido a la cédula de identidad. ¿Usted cree que la tierra es plana o redonda? No, pues sin, no sé. re, sin vueltas, redonda no, o plana. Realmente la forma de la tierra es geoide es como una especie de sí es como el, el balón de fútbol americano pero un poquito más atachada no un poquito más atachada de los polos esa es la forma real digo he tenido la oportunidad de estar pero esa es la forma y, y es redondeado de los dos lados la, no pero es que lo que estamos hablando es este eh, a la fotografía a la fotografía eh, ultravioleta, en donde ni siquiera se ve el agua que, que tienen los mares, uh -huh. solamente se ve la forma de la Tierra. Uh -huh. no, mal llamado Tierra, debería uh -huh. llamarse agua este planeta, porque tiene tres cuartos de agua. Pero esa es la forma. Si le quitamos todo el agua, es geoide. Es la como explica gente que yo he estado, yo he estado en fotografías. Captadas de esta, no, capturadas de esta. Incluso alguna vez tuve la oportunidad de tocar este tema hace muchos años atrás en la NASA con Story Musgrave, no, un astronauta que ha estado seis veces en el espacio, que incluso arregló un desfase que tenía el ese ojo electrónico, el el Hubble, el Hubble no, uh -huh. y, y él fue y arregló eso, o sea, una evidencia. Y ahí él me mostraba imágenes. Hicimos una larga entrevista. Me acuerdo sí. ahí en Cabo Cañaveral. Y, y ahí se ve la forma es que hoy de es una locura. Oiga y los gringos pisaron la luna. Bueno, el problema que... de los de, de los gringos es la fama de mentirosos que tienen y además este la historia y el contexto en el que se dio el manejo de la información. Estábamos en una guerra fría y existía una pugna de quién llega primero arriba. Ya los rusos le habían ganado en todo: el primer satélite de comunicación, la primera persona en órbita, o sea, les habían ganado absolutamente en todo. Entonces, se dice por ahí que sí llegaron, pero lo que hicieron ahí, ese famoso 11 de julio, eh, dice, es un bluff. Muchas personas dicen eso. Yo nunca he estado en la luna, pero sí he tenido la oportunidad de entrevistar a Buzz Aldrin, Ajá, ¿no? Claro. Que fue el segundo hombre en pisar la luna, pero a tres minutos de de Armstrong. De Armstrong. Uy, y será entonces que Buzz Lightyear fue inspirado en Buzz Aldrin. Buzz, Buzz es un nombre norteamericano de ley que de ahí viene Buzz Lightyear. Por eso es que es un, viaja, un viajante intergaláctico. Bueno, claro, dentro del cuadro de probabilidades así es, pero me interesa este pensar mucho en la óptica que tienen los astronautas frente a este tema. Digo yo, ¿quién es más experimentado para saber lo que están viendo en el espacio si no es un astronauta? No es gente que está sometida a un training muy fuerte, física, mentalmente, científicamente, ¿no? Pero lógicamente hay una diferencia entre astronauta y cosmonauta. A los cosmonautas rusos sí les enseñan algo más que lo que les enseñan a los astronautas, ¿no? Por eso es que han habido tantos astronautas que han sufrido una especie de eh, shock post ¿Cómo se llama este? Uh -huh. El caso este de la del Atlantis, la misión STS-115, que estaba tripulada lógicamente por este una astronauta llamada stephanie Sheen Piper, y eh, cuando ya le tocaba hacer el retorno aquí a tierra eh, resulta que una nave extraterrestre se le pone en ángulo de colisión y ella llama. Esto es historia. Esto está registrado en los videos. Ella llama a Houston y dicen, hey, tenemos que retrasar en un día el retorno a tierra porque tenemos una nave extraterrestre. No dijo ovni, no dijo nada. Dijo, dijo como madre nave, nodriza, extraterrestre. Algo así, nave extraterrestre. No dijo nave extraterrestre. ¿no? Este, en ángulo de colisión. Y cuando eso pasó y luego se enteró la CNN y luego pues dio una rueda de prensa. Entonces, cuando ella estaba contando lo que había sucedido, sufrió lo que se llama el síndrome de estrés postraumático y se desmayó ahí, en plena conferencia. Y ella estaba en el agua, en el aire, ¿dónde estaba no, ella? No, 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 ella estaba dando una rueda de prensa en no, Houston no, cuando, cuando se rompió en, en el, estaba el espacio, estaba en la estación espacial orbital. Ah, estaba afuera. Sí, sí. Y entonces, no, 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 estaba en la estación, dentro de la estación claro, espacial, ¿no? ¿Cómo no, Es no posible que este caso no haya sido escuchado, yo no lo haya escuchado, yo soy... ¿Por qué es el sistema mediático? Pues si esta noche... Lo bloquean. La, si, si esta noche la Shakira se tuerce un dedo en un concierto, a los 10 minutos toda la gente va a estar enterada de este asunto en todo el planeta. Claro. Siguen sin embargo, estas cosas que le hacen pensar a la gente va contra todo y el sistema mediático las lo para, borra, las elimina, las claro, suprime, poco a poco. Lo que a poco, sea, lo la que va sea. sacando del sistema. Sí, no, pero a ver, el ex ministro de defensa de Canadá, Paul Heller. Le dice al presidente de Estados Unidos: Hey, señor, ya pare con la paranoia bélica. Dediquémonos a revertir el proceso del recalentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ya. Yeah. Ministro de la Defensa de Canadá, Paul Heller. Y es esa, más, y es... esa noticia ¿dónde la vieron. Yo no he visto nunca esa no noticia. No está. Pero yo recuerdo que hace más o menos, hace, ya será un año. Desde que hubo esa audiencia en el Senado con esos miembros del gobierno militar pilotos hablando de ovnis yeah, no pero no era una, la denuncia era la, era uno sí. que estaba denunciando el ocultamiento voluntario de parte del gobierno norteamericano del fenómeno ovnis David Rush. David Rush fue un paso más adelante porque ya habló de cuerpos no humanos Ajá. sí pero bueno se le vino el mundo encima porque este rato hasta le están persiguiendo los cuerpos mexicanos se aceptó que esos cuerpos mexicanos eran de ovnis no que está diciendo eh, que los mexicanos no son humanos. No, no, no. Lo que pasa es que Maussan hizo un no, trabajo ¿cómo? de investigación con unas momias de Nazca y las presentó como evidencia muy antigua de seres que cohabitaron con nosotros Ajá. aquí en el planeta y cuya procedencia ha sido ocultada hasta el día de hoy, ¿no? Pero todo esto tiene una historia. Eh, lo que pasa es que hay dos formas de tomar la información o leer el titular de la noticia y formarnos nuestro criterio de acuerdo a nuestra capacidad de discernir, o ponerle un poco de profundidad y algo de investigación. Entonces ahí uno tiene una diferente óptica de esta realidad, ¿no? O sea, hay, se podría decir que existe una, una, una versión alternativa de, de la historia. Siempre. Siempre. Una cosa es la ortodoxia que nos ha mandado sus libros con... Es como cuando uno va a visitar un museo, ¿no? Uh -huh. Cuando uno va a visitar un museo y ve cosas extraordinarias, el curador del museo ya tiene una historia establecida para cada pieza. Claro. Entonces, cada persona, el, el, el que dirige el turro, la información, no puede salirse de ese patrón. Tiene ese que repetir es. la misma historia siempre. Pero claro. hay muchas cosas que la historia ha ido cambiando, ¿no? ¿Para qué la tecnología? Hoy tenemos eh, rangos de tecnología que nos permiten ir mucho más profundo en la historia misma de la humanidad. Y dentro de, y, y dentro de todo ese camino, ¿qué dice la teoría y, y qué viene de las siete reglas? Eh, ¿Los humanos tenemos algún tipo de ADN cósmico que, que venga de más allá de la Tierra o somos terrestres puros? Completamente. A ver, el, el problema con esto, para entenderlo es que nosotros eh, dentro de esa trilogía que somos cuerpo, mente y conciencia, para efectos las personas pueden cambiar la palabra conciencia como alma, espíritu, ni un problema, es exactamente esa energía de la que hemos hablado. Entonces, estos seres se han encargado de sembrar la genética y ese es el origen de las razas. Existen en este planeta 1732 razas originales como razas. A ver, ustedes van a Egipto y les preguntan a los egipcios y ustedes de dónde salieron, entonces ahí tiene que ir uno al libro y revisar Isis y Osiris descendiendo en la perla luminosa, qué sé yo. Vamos con los mayas y Cuculcán y claro. su historia, y vamos aquí a ver de dónde vinieron los incas, Exacto. y llegamos ahí donde están los duros en el lago Titicaca, y ellos dicen Apu Taitico Viracocha, y es su deidad, y siempre hay deidades. Es siempre, decir, no existe, no existe un solo libro, y esto quiero remarcar. No existe un solo libro en este planeta que nos hable de la historia del origen. De Ajá. culturas y civilizaciones en donde no se encuentren más de dos o tres acápites haciendo relación a la intervención de estos seres aquí en este planeta. Siempre son orígenes divinos. Siempre. Claro. Le pueden poner la palabra divino, pero es medio riesgoso hoy en día porque se puede distorsionar esto con la fe de las personas, lo cual yo respeto muchísimo, ¿no? Yo, por eso, cuando hablo de estos temas, prefiero remarcar de que estoy hablando de historia, una historia que usted puede ir a los libros y comprobar. Claro, eh, entonces, mira, siguiendo más, disculpame. No, todo bien. Eh, oiga, ¿por qué no nos visitan? Sí, nos Les visitan. Le voy a contar. Sí. Yo amaba lo de los ovnis. Yo vi ovnis. Ya. Yeah. Yo creo que muchas veces hemos tenido avistamientos. Yo no soy alguien que, que es fácil de inducir a pensar algo o que va a creer algo que no vio. Yo sé lo que vi. He visto, he visto objetos, incluso en, en San Borondón, he visto objetos viajar muy rápido. Eh, sé lo que he visto, pero dejé de creer. ¿Sabe por qué dejé de creer? Porque no entiendo por qué no hacen contacto. Yo creo que ¿Por qué no problema... me buscan a mí? Bueno, así tampoco. Pero realmente, ¿por qué no hacen contacto? ¿Por qué solo hay avistamientos? ¿O es que ya están aquí, son los reptilianos? De verdad se lo digo, quiero creer de nuevo. Bueno, va a tener que hablar con los militares ecuatorianos. ¿Por qué? Nosotros, luego de un largo proceso, a ver, desde 1982. Hasta el 2005, 23 años, le estuvimos golpeando las puertas al Ministerio de la Defensa diciéndole: ¡Hey, señores, este tema algún día tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial. Liberen la información, la gente tiene derecho a entender sobre este tema. Pues, luego de una larga historia, el expresidente Lucio Gutiérrez se comprometió conmigo personalmente a que si él llegaba a ser presidente, en palabras de él, todo iba a ser diferente y cumplió. Luego de el, en la primera vuelta nos hizo la promesa y en en Radio Caravana, me acuerdo, estábamos con Mario Canés, ahí se comprometió. Luego, en una rueda de prensa, en la segunda vuelta, ya en esto de los helicópteros, el IPET, creo que se llama, volvió a rectificarnos y cumplió. A los 15 días de haberse posesionado, nos envió a su, a su secretario particular, el señor Oscar Rayerbe, quien recuperó toda la información, Ajá. la llevó al Ministerio de la Defensa y se creó una comisión oficial. Que tuve el agrado de presidirla durante dos años y desde el 2003 hasta el 2005 trabajamos oficialmente y desclasificamos 44 casos que involucraban a los militares. El caso top que logramos desclasificar Ajá. es este que lo puse en el libro que se llama Diplomacia extraterrestre. Todas las personas pueden descargarse gratuitamente de nuestra página. Y este libro redacta la historia de cómo un ser extraterrestre visita la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Perdón, esto está en documentos. ¿Quién, ¿quién escribió eso? Esto, esto está aquí en documentos. Bueno, aquí está, sí. O sea, claro. y, y de hecho, este, llega un ser, toca el timbre, sale... Voy a dar nombres, apellidos, lugares y direcciones por si alguien se anima a investigar. A ver. Entonces, sale el cónsul Jorge Dávila González. ¿Qué? Y se encuentra con un ser de dos metros tipo nórdico y le dice, lógicamente, protocolariamente, en que lo puede ayudar. Entonces él dice: Deseo hablar con el señor embajador Alfredo Luna Tobar, ¿no? Y le dice, ¿de parte de quién le anuncio? Dice: Anúnciale, por favor, de parte del comandante Banyú. Ojo, para esto poner en contexto, recuerden que en la década de los 70 y de los 80, comienzos, este, teníamos un serio conflicto con Perú y esta era la embajada a la que más atención se le daba, militarmente hablando. Entonces le dice: Pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea. De... No, 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 permítame, le dice, le hace salir, Robert". dice: Vea, soy comandante de esa nave. Y estaba la nave balanceándose a 200 metros sobre la embajada. Ya. No hay foto, no hay video. Hay los documentos y hay el testimonio de las personas que, claro, todavía viven, ¿no? ¿Y, y no se pueden haber encompinchado con esta mentira. Todo es posible. Ah, todo bueno. es posible. Luego de siete años que me tomo investigar... Pero yo no creo eso, aquí en Ecuador que una gente se encompinche con algo así. Acá la gente no es de encompincharse y decir vimos ovnis. Bueno, no, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo he estado en experiencias con militares que cuando han visto los ovnis se han hecho agua en los pantalones y ha salido ahí el coronel a decir, a ver, señores, todo lo que han visto ahora no han visto nada. Esto nunca pasó. Qué horrible. Y yo he estado ahí presente, ¿ya? Digo, los militares son los arquitectos del encubrimiento de esta información. Y de a este través caso, del mundo. De, de todo el mundo, claro. Y de este caso existen como... 220 eh, dos, páginas en documentos de toda esta historia que reportaban de la embajada por fue fue una interacción de seis meses ¿eh? Y para ahí, qué no llegó el comandante bien? a conversar con el embajador en Lima? Llegó a explicarle que existían formas de revertir la conducta de quienes gobiernan un país para el buen provecho de su población lógicamente no fue muy escuchado, ¿no? Ya hemos visto a lo largo de la historia que todos los que traen un conocimiento superior son este agredidos, sacrificados. Sí, sí, bueno, hasta sacrificados. Entonces, la situación es que de toda esta información se enviaba, se enviaba. Miren, voy a darles un dato rápidamente. En ese entonces se había pedido, se había pedido de de aquí de Ecuador, del departamento de inteligencia militar, dos uh -huh. términos entre sí contradictorios, pero se había pedido que se averigüe cuántos tanques de guerra había comprado Perú a Checoslovaquia. Y tenían tres meses dándole la vuelta y nunca encontraron esa información. Ivan Jules les trae una fotografía cartografiada y les dice, ustedes están buscando esta información, tenga aquí se las dejo. Y era una fotografía cartografiada donde se veían 300 tanques. Tomas aéreas. Sí, perdón, mentí. 148 tanques alineados en el puerto del Callao. Ya. Vea, eh, década de los 70, fotografía cartografiada. Aquí está la foto. Entonces, el tipo se quedó sorprendido, ¿no? Y bueno, pues es una de las tantas cosas que les podría contar, cómo estos seres han hecho lo posible para demostrarles que el nivel de tecnología que ellos tienen les permitiría inducir en nosotros un conocimiento superior, pero eso sí se lo han advertido y le han dicho, pero no a la fuerza. No a la fuerza, esto tiene que ser que ustedes mismos Ajá. lo acepten, traten de entenderlo y les hace ver, a ver, les crea una pizarra de tiempo y les hace ver lo que iba a pasar en los próximos 20 años. Cosas que se cumplieron exactamente como este ser se las dijo. Lo que pasa es que, claro, o sea, la raza humana tendría que salir adelante por sí misma, ¿no? Claro. O sea, no es que va a venir alguien de afuera y nos va a dar las herramientas y nos va a llevar a un nuevo plano. Siento que hay una evolución humana que es ya, la pero, responsabilidad nuestra. Para nomás. eso tenemos el libre pero, albedrío. Pero ¿por qué no han venido? ¿Por qué no han venido? Usted bueno, está haciendo si una, venido, una pregunta. Tú dices, ¿por qué no han venido abiertamente? Abiertamente. Engallada. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos al show ni al ridículo. Además, existen unas leyes aquí en, en este país. No, en este país, sí, y en todo el planeta. Que es disparar a todo lo que se mueve que no corresponde a la aeronáutica convencional. Tenemos el caso, por ejemplo, del de excomandante de la Fuerza Aérea del Perú, Oscar Santamaría. Eh, estaban formados ahí en, esta, en la pista de aterrizaje de la, de la base más grande que tiene Perú de la Fuerza Aérea allá en Arequipa, se llama La Joya. Y estaban 2.000 soldados presentando un informe cuando viene un ovni y se posa al final de la pista. Una nave, un ovni, ahí balanceándose. Entonces viene el comandante de la base y le dice al, al líder del target de ese rato, que era Oscar Santa María, le dice, usted Santa María, agarre el y nivelese y destruye ese objeto. ¿Okay? Y Santa María empieza su faena, estuvo lidiando dos horas, le descargó 68 rockets, todos le dio en el target y no le hizo nada a la nave le estoy descargando toda mi batería aquí y no le hace absolutamente nada. O sea, esto tiene que ser algo extraño y además debe estar dirigido por alguien inteligente que sube 10.000 pies en un minuto o menos. ¿no? Entonces, dice, oiga, oiga, ¿usted no está en posesión de algún meteorito o de alguna cosa del espacio? <laughs> no, de, en Gambato ambato hay un museo. En Río Bamba también hay, hay otro museo. museo. ¿Qué sí, hay? Sí. Ahí están meteoritos. Hay meteoritos la, pero sí. la clave de toda esta conversación sigue siendo el Moscovium, ¿o no? Eso que cómo se llama hay ese el adamantium. no, bueno, yo no sé, no me acuerdo pero existe, es un, o sea, existe como un elemento de la luna que están tratando de traer y que lo tienen ciertos aerolitos también para generar este tipo de energía, lo que más hay es el onopteon no, o, moscovium es. O el mismo que está en el planeta de los avatars. No, no el hay moscovium, el Halon 3 eso, y no, pues eso, ya es, sí. eso ya es imaginación. El moscovium es una cosa que está en la tabla de, en la tabla de elementos. Sí. Y, y también ¿Eh? claro y el moscovium es algo que puede eh, crear energía por sí mismo supuestamente. Ah. Claro, por eso es, es, o sea, ¿Y, de dónde hay... trae, y de dónde se trae eso? No es que déjame, ya voy a buscar ahorita porque yo tengo claro esto porque yo hice profundas investigaciones. <risa> Oiga, <risa> usted Cuéntenme, meteoritos, ¿Hay, ¿solo hay meteoritos? ¿Qué más hay? Bueno, eh, por mis manos han pasado meteoritos y sideritos, ¿no? El, el meteorito es 90% piedra y 10% metal. El siderito es 90% metal y 10% piedra, ¿no? Alguna vez exhibimos incluso un siderito, se llamaba Cicotealín. ¿Ya? Quienes utilizan el, el Internet pueden ver la historia del Alín. Lo trajimos de Rusia para acá, ¿no? Qué lindo. Exposi hicimos una exposición, me acuerdo, este, en La Fite con este buen amigo, este Joseph Garzosi, que era muy entusiasta del turismo y manejaba muy bien la cosa. Esto se va a poner picante. Escucha, Andrés. Ajá. Esto se va a poner picante. No sé por qué. Siga, entonces, siga. Entonces, este, eh, no hay... El, el interés marcado. En las nuevas generaciones, porque se ha descuidado mucho el entorno cósmico al cual pertenecemos. Es decir, tenemos más de 30 años enviando cartas a los ministros de educación de turno pidiéndoles que por favor se ponga astronomía básica en las escuelas. Totalmente, no hay. Y no, no hay. Nosotros trajimos aquí invitados dentro de todos los congresos que hemos hecho. Hemos traído a, por ejemplo, a Brian O'Leary, este, que fue el creador del proyecto Apolo. ¿No? Wow. Y por si no saben ustedes, Brian O'Leary se quedó a vivir aquí en Vilcabamba, le encantó Vilcabamba, le dimos un tour por ahí eh, y creó una mansión que se llama Montesueños, allá Brian en Vilcabamba. O'Leary. O'Leary. Y el, el sí. creador de ¿cuál proyecto Apolo? Del Apolo, el Apolo del todo el Apolo proyecto 3, Apolo. desde ah, no, 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 desde que nació el proyecto en Apolo. Sí, murió aquí en Vilcabamba, está enterrado wow. en Vilcabamba, no saben que el, proyecto, wow, qué interesante. el creador del proyecto Apolo está enterrado Ecuador aquí en Vilcabamba. El central de muchas cosas. Sí, sí, hay algunas historias y les podría contar, pero... Yo escuché una anécdota suya, algo, algo cómica, alguien me había comentado, no recuerdo bien, con los meteoritos y las sideritas, que algo... Ay, pasan cosas cómicas. Siempre, no la puede ¿no? contar sin nombre. Claro. Sí, no hay problema. Estábamos justamente en esta feria en Afite, ahí en Quito, uh -huh. incluso para motivar... Era la época que nosotros motivábamos a la gente para hacer el omniódromo aquí en Data de Pozorja, ¿no? Junto a Playa Baradero hicimos un proyecto. Este, es más, el alcalde... Eh, nos invitó a una reunión con los concejales y demostramos eh, lo bueno que era el proyecto, sobre todo para las nuevas generaciones. Y de este, eh, cogieron un terreno que estaba junto a Playa Valadero y lo expropiaron al dueño Ajá. y pagaron. Y nos dijeron, esto es para, Playa, para, para el ovniódromo, el Parque del Cosmos lo íbamos a llamar. Ajá. Y entonces hicimos planos, maquetas, pusimos a trabajar, hablamos con los japoneses que ellos invierten mucho en este tema, etcétera. Se hizo un lindo proyecto, pero bueno, con el pasar del tiempo, y para no entrar en detalles, Ajá. la política lo arruinó todo. Ay, ¿no? y, Dios mío. Sí. Y ahí quedó. Entonces, en esa época íbamos a la FITE, me acuerdo, y yo importé 30 telescopios con la intención de incentivar a las personas para este gran proyecto del Parque del Cosmos. Y en esa fita, me acuerdo... telescopios acuesto, civiles o telescopios? <laughs> no, tío? telescopios pequeños, ah, estos portátiles, civiles, ¿no? Civiles, sí. sí, y entonces, pues, este... Eh, sorteamos ahí en Afite, de acuerdo con Joseph Garzosi, que eh, es una de las personas a quien agradezco muchísimo todo el empeño que le puso a este tema y donde quiera que se encuentre le mando un fuerte abrazo, ¿no? Joseph ayudó muchísimo, eh, incluso nos, no, nos ayudó eh, de diferente manera para que se hagan aquí, se hicieron tres congresos eh, internacionales de los 17 que hemos hecho, ¿no? Se hicieron tres aquí en Guayaquil. Estábamos muy contentos, pero ya luego, luego, pues la política lo arruinó todo. No quisiera entrar en esos detalles. ¿Cómo es su frase famosa que dice que Jesucristo es un extraterrestre famoso, algo así? ¿Cómo es? Bueno, eso no es una frase, es una hipótesis que yo tengo, este, recabando la historia, ¿no? La historia puede ser vista de diferentes formas, pero cuando hablamos de estos seres tan evolucionados como Yeshua Ben Joseph, conocido como Jesucristo, yo prefiero aclarar que no hablamos de la fe de las personas, respetamos eso, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día... Eh, que estamos en siglo XXI, año 2024, ya sabemos lo que es la inseminación artificial, ya sabemos lo que es la transmigración de la energía, sabemos muchas cosas que nos permite tener una óptica diferente de lo que los historiadores han tratado de inducir en nosotros, es decir, hacernos creer con cierto sesgo la información para llevarlo a lo divino, como decía hace un momento Andrés, ¿no? Entonces... Claro. Esta es la idea. La idea es que la historia debe ser vista objetivamente. Por ejemplo, tenemos una página oscura dentro de la ufología, que es esto de, de las hibridaciones. Hibridaciones es que no entendemos mucho, es hijos, hijos de extraterrestre con mujeres terrestres. Wow, ¿no? Y hay alguien claro. conocido que sea un híbrido. A ver, el, sí, ahora sí ya se hizo público Dígame. uno de los tres que yo conozco aquí, pero quisiera ir un poquito más a fondo de lo que estamos hablando. Okay. Este, en todos estos libros que hablan del origen de culturas y civilizaciones, hay uno que es el que por cultura nos han traído aquí por redencia cultural. Hace más de 500 años, cuando vinieron a invadirnos por aquí, los españoles nos trajeron el libro contándonos la historia, una sola historia que es la del pueblo de Israel, y nos hicieron pensar que esa era la. La civilización primaria de todo, no si es una historia que apenas tiene 6.500 años, nada más. Y los chinos tienen 80.000 mil años, los egipcios, otro tanto, los hindúes, ni se diga, 150.000 años, y por ahí va la historia. Entonces, pero como estamos en este punto geográfico, nos trajeron ese libro. En ese libro se redacta, por ejemplo, episodios que lo han conectado con lo divino. Como un ser angelical que se aparece a, a Esther o a cualquiera de estas trece mujeres que fueron traqueteadas a lo largo de la historia de la Biblia, y le dicen: Tú vas a quedar embarazada y vas a dar la luz a un gran hombre. Entonces la mujer dice: Pero, ¿cómo? Yo soy vieja, estéril, no conozco hombres. La costumbre de las mujeres ah, me pasó hace le... un... ya, ya, ya. No te preocupes, ah, le pone la mano en el hombro, dice: Para Dios no hay in... nadie imposible. Ojo, Dios. No hay nada imposible, dice, PAG a dormir, amanece embarazada. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, es fácil deducir hoy en día, pues no. Hay una inseminación artificial y se acabó. O sea, que alguien me explique de otra forma, también lo aceptaría, pero no por fe. La fe respeto y dejo en manos de quienes quieran profesarla. Pero estamos hablando netamente de una Entonces, interpretación racional. Es suya, es suya, es suya. Entonces, ¿usted cree que Jesús es un híbrido que fue puesto en un cuerpo? Yo no tengo la menor duda. Wow. A ver, para entender oh, esto eh, va, va a ser medio difícil comprimir Damn. mucha información para ponerla en contexto, ¿no? Eh, a ver, voy a hacer el intento. El cosmos, el cosmos, es como una escuelita, colegio. Y universidad en un mismo edificio. Yeah. Eso es el cosmos. Yeah. Para que se entienda. En este gran edificio están escuelita, colegio y universidad. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un niño de segundo grado y uno de tercer grado? El conocimiento. Claro. Entonces, adquieren cierto conocimiento, lo promueven a tercer grado. Está en tercer grado, adquiere cierto conocimiento, lo promueven a cuarto grado y así sucesivamente. En el cosmos funciona exactamente igual. Los planetas son las aulas wow. que están habitadas por seres de acuerdo no al nivel de conocimiento, porque el conocimiento no dice nada en el cosmos sino de acuerdo al nivel de conciencia. Wow. De hecho, lo que establece la diferencia entre usted y todas las personas que viven en esta ciudad y en este planeta, no es como el sistema nos ha hecho creer eh, la cuenta en el banco, el estatus social, el tremendo apellido. No, 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 eso no. Es son el está, es, claro, es un estado es de conciencia. Es el nivel de conciencia claro. en el que usted se mueve. Por eso es que eso me dicen es. la Deidad. Está perfecto. Bueno, será que están valorando la información que usted maneja. Eso es todo. Así, entonces, claro. Estos seres que están en niveles superiores, porque nosotros estamos en un nivel muy primario, ¿no? De evolución, por favor, por un partido de fútbol se mata a la gente, o sea, se matan literalmente, o sea, ¿no? Y, y, y para no ir más allá con las guerras y todas estas idiotas no, pues es no que todo son producto del ego, ¿Y qué, ¿no? Yo le iba a decir eso porque, o sea, realmente es increíble el... el el bajo nivel vibratorio y de conciencia que tenemos los humanos, cómo nos matamos por dinero, así por dinero. Sí. Así tiene que así ser, así tiene que porque ser, porque, porque claro, ¿a dónde vamos con eso? Porque estamos en un planeta de tres dimensiones Ajá. y todas las personas que habitamos este planeta estamos dentro de un rango de conciencia. Para graficarlo para que se entienda, todos los que estamos en este planeta estamos de 2000 a 3000. Por poner, es la vibración de nuestra como energía. Kilohertz. Claro, entonces, sí, es frecuencia. Entonces, yeah. ¿qué pasa? Que este señor puede tener 2600, usted 2700, uh -huh. el otro señor 2800, y así sucesivamente. No más que como es energía, estamos hablando de una cifra precedida de 16 dígitos. Pero para que se entienda, estoy poniendo números claros, o sea, yeah. 2.000, 3.000, yo. Estamos sé? vibrando, entonces. Nadie. En este planeta tiene ni menos de 2.000 ni más de 3.000. Yo conozco unos de 1.200. Está bien. Ok. Entonces, cuando terminan nuestros días en este planeta, por ejemplo, hay un accidente, viene y paga el camión, atropella a una persona, ese momento, esa energía, Ajá. esa energía transmigra, ¿no es cierto? Es como salir al patio del recreo en este gran colegio. Y esa es la energía que vamos a poner. Eh, usted, cuando le atropelló el camión, tenía 2750. Ya. ya. Entonces, aquí en este planeta se conocen Pedro y María, tienen un romance, deciden tener un hijo. Y cuando deciden tener ese hijo, eh, cuando existe la relación sexual, el espermatozoide fecunda al óvulo, se produce una implosión lumínica. Esa implosión lumínica genera un tipo, un rango de energía. ¿Sí que te hueva? Ajá, ajá, ajá. De, siga, ac siga, de acuerdo perdón, a la está, energía estamos... del padre y de la madre. Claro. Y toda aquella energía que llega a 2750 queda lista para que usted, por decisión propia, enganche y venga a habitar en ese hogar y siga su proceso de evolución. Por decisión propia. Por decisión ¿Usted cree propia. Que esa, que, que esa energía se encarna en esa explosión lumínica voluntariamente y no aleatoriamente. No, voluntariamente. Pero Pero ese yo, es el, y el primer acto, yo... Entonces, ¿por qué uno olvida que estuvo pero puede usted sacarlo a limpio con un proceso de regresión bajo hipnosis, ¿no? Si no, uh, todos podríamos reclamar a nuestro padre para qué carrizo nos trajo a este planeta, que es lo que me pasó a mí. Claro, claro. Entonces, ahí está la explicación. Todo esto tiene un millón de detalles, pero estoy bueno, tratando de comprimir la información. Está bien, pero la idea era que usted decía que era necesario que estemos en este planeta con estas vibraciones bajas. Porque, bueno, ¿Por qué? Porque es nuestro deber superarlas a través del tiempo. Y por méritos nuestro, propios. Por mé la méritos evolución propios. es por méritos propios. Es que eso, eso, por ejemplo, a mí me encanta, porque eso es un tema de responsabilidad personal que se pierde en el planeta. O sea, el, los seres humanos, y sobre todo hoy en día con la, con la superinformación que tenemos en el Internet. Toman una actitud eh, como que otras personas tienen la culpa de las cosas, como que los humanos tendemos a quitarnos de nosotros mismos y nuestros hombros nuestras propias responsabilidades, ¿no? Claro, no, aquí es por méritos propios. Méritos propios sí. e individuales, como ustedes rato. nada más. Es personal e intransferible, es como la cédula de identidad. Claro, eh, eh, eso, eso entiendo. Y diga, pero cuénteme una cosa. Por ejemplo, cuando abandona esta vibración el cuerpo en el momento de la muerte, esa vibración. Eh, ya no es una vibración, una, una vibración ni un ente personalizado. Ya es no, energía. Es energía, energía pura. pura. Ya no eres un. Es cierto que tiene un peso. Sí. El, 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 sí. el alma que sale sí. tiene 21 gramos como. Algo así. ¿Es Ay, verdad para... eso? Sí, 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 sí. Este... Vio la película Ghost. Hace años. Eso. Claro, con así el funciona. Patrick Swayze. Así funciona. Y yeah. Whoopi Wolver. ¿no? Así funciona. Sí, Whoopi sí. Wolver sale sí. por ahí surfeando. Así funciona. Sí. O sea, realmente. Usted siente que esta forma que usted tiene de ver el mundo y las cosas que ha aprendido y que sigue aprendiendo a través del tiempo, usted podría decir que esas son su filosofía de vida. Usted se ampara en sí, eso. Sí, pero es para consumo propio, solo para mí. Ya. Yo lo que estoy aquí es tratando de participarles a ustedes una respuesta en base a sus preguntas, nada más. Pero yo no soy dueño de una verdad absoluta. Es sí. mi verdad, nada más. Eso Puedo bebé. estar equivocadísimo para muchas personas que están Está perfecto. Ajá. Pero quién está viviendo esta vida soy yo. Claro. Y entonces la dice feliz, de esta se cree manera. lo que cree, claro. Sí, lo dice. ¿no? Entonces, que ser. cada persona debe vivir como piensa. Sí. Yo creo que ahí no puede haber una contraposición, pensarse de una manera y vivir de otra. Es que ¿no? esa es una palabra muy bella que estaba yo acordándome la otra noche que estaba con mi hija y mi compadre. Y es una palabra que yo no sé si, si está un poco subvalorada hoy en día, que es la convicción. Tener una convicción y seguir con una convicción. Usted ha seguido con su convicción desde que yo tengo memoria. Lo que pasa es que yo eh, descubrí que esta era la verdad más importante de mi vida. Yeah. Entonces hice un compromiso personal, personal. Yo le he trabajado más de 30 años a los canales de televisión y nunca les he pedido un centavo para nada. Ya, entiendo. Entonces claro. eso es convicción. Claro, usted ha llenado espacios. Y yo digo con... Pero eso este... está mal, también la hay que gente ganar, se... también bueno, merece ganar. Si esa es su óptica está bien, pero yo quería que la gente se entere de esta otra cara de la información. Y ha sido una lucha, porque bueno. peleas contra el sistema es fuerte. Do, dos preguntas. Fuerte. ¿Cuál es su misión? Porque su misión es más personal. Sí. Pero... ¿Usted no quiere educar a la gente? No, para nada. O oh, oh, quiero no, que creas que hay... ¿Cuál no, es su misión? No. De hecho, tengo por ahí una muletilla que se hizo famosa en su momento que dice no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. ¿Cuál muletilla? es su misión? Claro. su misión? Yo no tengo misión. Yo la tengo gente lo busca un... porque usted no, lo, yo, lo yo, No Yo tengo un objetivo que es mi vida. Estudiar para usted. Para mí. Y aprender y, y conocer. Y entre tanto, y la gente no quiere eh, información... tanto en el camino puedo compartir lo que yo he vivido. Porque Lindísimo. todo lo que yo saco, los argumentos, no son de, eh, de libros, del internet, ni de nada. Sí, es sí, mi sí, vida. Sí, sí, sí. Yo Oiga, ¿qué pasa de arriba familia? de la asamblea? Arriba de la asamblea, ¿qué es lo que pasa ahí? <laughs> Le gusta andar en problemas al señor... Eh, no, pero aquí, dígame qué pasa ahí. Es que algo pasa ahí, dicen que hay unos rígitos. Es una larga historia, pero yo creo que ya no pasa nada lo, ahora. Me lo puede, a, a, me, me lo puede contar persona. en el siguiente... Ten... Mire, a ver, perdón. Necesitamos un segundo capítulo con usted. <laughs> ¿De dónde sacó eso de la asamblea? ¿Quién le vino con el chisme? Ahí tiene ah, un... bueno, hicimos un documental. ¿Pero qué ¿sí pasa? Eh? ¿En el segundo piso de la asamblea lo que ha de haber es...? No, en la terraza. ¿En la terraza? La terraza bueno, eso me lo cuenta en el, el siguiente del... capítulo. Ahí vive el hombre del maletín, ahí arriba, ¿no? No, no, es algo peor. Es... El, el, el extremo del ego, poder. El po ¡Eh! ese, y ese eh, eh, poder humano. Poder. Poder, sí, oscuro, poder. poder oscuro, pero poder digo, digo, sí oscuro. El mecanismo es oscuro. Ah, el mecanismo, al menos, para mi forma de ver, ya, es oscuro. Ya, escúcheme. Levante las manos así, Andrés. Ya. Mira hacia arriba, levanta las manos. Mira hacia arriba, levanta las manos. Tranquilo, tranquilo. Quédense mirando hacia arriba ahora. Quédense mirando hacia, hacia arriba. arriba. No fuimos. fuimos. Otro, Otro capítulo. capítulo.